Usted está viendo Seibo al día. Fran, si te
momentos. Y es tan caro que no lo trajo. Dice comunicado: el uso de las facultades que le confieren los artículos 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política 2, 4, 7, 37, 38, 39, 337, 294, 302, 304, 347, 349, 355, 354 y concordantes de la ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, ley general de salud 6 de la ley número 5412 del 8 de noviembre de 1973, ley orgánica del Ministerio de Salud, considerando 1. Que la salud de la población es un bien de interés tutelado por el Estado. 2. Que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 3. Que toda persona natural o jurídica queda sujeta a los mandatos de la Ley General de Salud, de sus reglamentos y de las órdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia que las autoridades de salud dicten en el ejercicio de sus competencias. 4. Toda persona natural o jurídica está obligada a contribuir a la promoción y mantenimiento de las condiciones de medio ambiente natural y de los ambientes artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población. Por tanto, los que suscriben miembros de la Comisión para la Aplicación del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, estamos interesados en que sostengamos reuniones a fin de crear conciencia y conocimiento del manejo de los sonidos en nuestra provincia. Entiéndase que estaremos trabajando con, citamos, artículo 114, la Secretaría de Estado o Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los ayuntamientos municipales y la policía municipal, regulará la emisión de ruidos y sonidos molestos y dañinos al medio ambiente y la salud, en el aire y en las zonas residenciales de las áreas urbanas y rurales, así como el uso fijo y ambulatorio del altoparlante. Artículo 115. Se prohíbe la emisión de ruidos producidos por la falta de silenciador de escape o su funcionamiento defectuoso de plantas eléctricas, vehículos de motor, así como el uso de vehículos particulares de sirenas o bocinas, que en razón de la naturaleza de su utilidad corresponden a los servicios policiales, de ambulancias, de carros de bomberos o de embarcaciones marítimas. De la Ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Atentamente, licenciada Juana González, Daniel Rojas, Carlos Valera Castillo, licenciado Cesarín Leonardo, Juan de la Cruz, licenciada Lidia de Padua, doctor Firo Mejía, Francisco Álvarez, licenciado Ramón de Rosario Chalas y Nelson Arroyo. Eso está. Ese es el borrón, el borrador que tiene ahí para que salga su mejor parecer. Cualquier enmienda, pero el momento es el adecuado. Quisiera, antes de que entremos a quizá tomar algún apunte en términos de modificar lo escrito, mostrarle la idea del sello que ha de llevar el logo, el papel timbrado que utilizará la comisión. Está, como pueden verlo por aquí, está conformado del mundo redondo, más las ondas que emiten los elementos que producen sonido, y estos puntos negros vienen siendo seres humanos, o sea, cabezas de personas enlazadas entre sí, las cuales están siendo atacadas por esos sonidos.
vamos a pasárselo para que lo vean de cerca cada quien. Usted es el comité rojo. Para mandarlo a través el logo, ¿verdad? El logo, el sello, sí, el logo del sello, porque le mando un sello. Va a ser el mismo logo también. Yo pienso de manera particular que el informe que él da tuviera una visión que recoge realmente qué es lo que se persigue. En el caso particular de la contaminación sónica, que envuelve la enfermedad que produce, lo nocivo que es a la salud humana, el cuerpo humano, el universo, y está registrado como en forma de la misma forma en que se produce el sonido, en sí. Y entonces está la cabeza, que es donde el oído donde llega el sonido. Entonces me parece que es muy bien pensado. Algo importante que quiero significarle a usted de la comisión que nos visita, ya se había externado a ellos, que se hizo la Policía Nacional, el coronel nos hizo llegar un listado de 43 centros que hay aquí en la provincia que son los potenciales productores de ruidos que producen sonido, como decía Roa, que muchas veces nos vemos ruido por la cantidad de decibeles que producen. Entonces, nosotros le hacemos la sugerencia y ellos la cumplieron con bueno y válido, en que vamos a hacerle ellos le van a hacer una comunicación firmada por ellos y con el sello que se lo vamos a mandar a hacer hoy, que esperábamos que aprobaran el logo para hacer el sello. Y será notificado cada negocio de eso mediante un alguacil. Con alguacil para que la gente entienda que no haya ignorancia y que la misma tenga fe pública. Y que una vez los miembros del comité, que la parte que estamos socializando antes que sean las autoridades las que ejecuten, que ya al final en casos deberán actuar las autoridades, como decía usted, coronel, entonces la gente nos diga que no recibió esto o aquellos. Otra cosa importante que era una preocupación del comité en dos reuniones que sostuvimos de trabajo era que ellos nos decían que el sonógrafo no lo tenían. Entonces el general indagó, nosotros estuvimos indagando, no pudimos, pero él aprovechó. Entonces aquí en medio ambiente hay un sonógrafo. Sí, entonces nosotros como organización le vamos a entregar el viernes próximo al comité, porque ya el general averiguó cuánto cuesta y dónde se vende, para con la cotización hacer el cheque a nombre de ellos para comprarle ese aparato, que es un instrumento de trabajo que le va a permitir a ellos demostrar a los dueños de negocios que producen esos ruidos que están violando la ley y la norma que es la producción de ruido. Entonces, yo no sé si usted me permite, yo quiero como reorientar. Miren, nosotros tenemos que enmarcar este trabajo dentro del criterio, del concepto que tiene el presidente de la República. No sé si usted ha dado cuenta que el presidente de la República le busca la vuelta a todo. O sea, no es que. Ustedes han visto, le planifican huelga fuerte, médico, maestro, y él llama a todo el mundo. Hasta los haitianos. Al consenso, hasta los haitianos. Entonces, si él está propiciando una cultura de paz, de que el pueblo viva tranquilo, nosotros tenemos que propiciar abajo que eso se dé así. Y nosotros sabemos todos y todas que cuando usted realiza una acción, esa acción suya provoca una reacción de allá para acá. Y eso no es lo que buscamos. O sea, buscamos una reacción, pero la reacción que sea positiva. Por ejemplo, nosotros fuimos a ASO y en ASO, en la reunión, estaban todos los dueños del negocio, del RIN, de los colmadores,
Pero ahí ellos se quejan de que la policía va y le quita los aparatos sin ni siquiera avisarle. Parece que por la rapidez de la introducción a la reunión no se hizo un esbozo o un comentario de todo y cada una de las acciones que hemos venido realizando, porque ciertamente en varias reuniones que hemos tenido de trabajo no hemos consensuado y no hemos puesto de acuerdo en términos a la metodología de acción para enfocar el problema, porque sí sabemos que una reacción de una manera arbitraria trae una reacción negativa por parte de quien se le está emitiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros en varias reuniones hemos decidido y hemos aprobado de manera conjunta la metodología de convencimiento, de hacer el levantamiento, de hacer reuniones, de poner spot de televisión, de poner en los medios de comunicación pequeños cortos para ir más que combinando a la fuerza, introduciéndole lo que es una acción de paz, de convivencia sana en una población. Y por la rapidez que entramos, no se le dieron todos los detalles. Pero perfectamente lo que usted acaba de decir es lo que hemos estado trabajando. Y una de las cosas que hemos tenido en el comité es que todos lo llevamos a un consenso. Y es que cada uno de nosotros nos vivimos llamando cuando tenemos cualquier reunión, cualquier cosa, para exponer nuestros criterios. Y en ese sentido, el comité está bien conformado, porque tienen representantes de cada uno de los sectores. Tienen los representantes de los dueños de negocios, tienen altoparlantes y tienen de todos los sectores representantes. Porque nosotros como comunitarios y como gente del pueblo, en mi calidad de regidora municipal, que también lo somos, entendemos que la cultura no se debe de ir cultivando con violencia. Somos de manera íntegra por una cultura de paz, de buscar la solución de los conflictos a través del diálogo, del convencimiento. Y el gobernador, que ha sido un elemento por su responsabilidad que tiene, porque él es el que tiene la chaqueta de gobernador, y cada uno de los representantes comunitarios hemos asumido el trabajo. Designamos al señor Rojas para que estuviera en todo esto menester de preparar, de hacer esto conjuntamente con una comisión, porque él es conocedor al dedillo de lo que son los decibeles, la que sé yo qué, porque ese es su mundo. Entonces, aquí se ha hablado hasta de la cantidad de decibeles, de cómo se debe manejar el aparato para no ir a caer en un error, porque no nos gusta caer en error de manera conjunta. Creemos que por la trayectoria de trabajo que tenemos en la comunidad no nos vamos a dar el lujo de ir a atropellar a nadie. Inclusive hicimos un comentario porque en una oportunidad la policía, como elemento activo de lo que son las funciones de su deber, hizo un operativo, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no estaban los miembros de la uniformada aquí, pero hicimos el comentario, debemos ponernos de acuerdo, porque si ya existe un comité, hay que trabajar de acuerdo. Ahora, consensuado, ahora nosotros como sociedad civil sabemos que la policía de manera, con su responsabilidad, actúa en el acto para evitar cualquier cosa de manera infragante, como dice la ley. Entonces, nosotros hemos estado haciendo todo eso, así que nos sentimos bien por lo que usted nos está certificando, que lo que hemos hecho está sobre lo que debemos de hacer. Gracias, reiterándole la excusa por la tardanza, amigo López, Nemo y el gobernador y los demás compañeros. Miren, nosotros sabemos lo incómodo que es cuando se toma medidas. Y ya aquí en mayo pasamos por una situación que movió a todo el CEIBO cuando se hizo un operativo
donde cerraron algunos negocios. Quizás actuando de acuerdo con la ley, pero quizás no en el momento oportuno ni con la concienciación que había que darle a esos dueños de negocios. Precisamente nosotros, en las reuniones que hemos estado y que hemos convocado y que hemos hecho, estamos esperando esta segunda oportunidad con ustedes. Ya tenemos el reglamento, ya sabemos que la ley manda que sean estas comisiones. Ya Lidia Pablo ha dicho muy bien, nosotros queremos primero concienciar nosotros, no como COBA, sino como comunidad. Para cuando se haya un operativo, que nadie diga no me lo dijeron, sino que ellos estén conscientes de la sanción que le va a venir. Y hacemos esto porque entendemos que hay mucha gente que, aunque quizás saben que lo que están haciendo es malo por subir el radio más de lo que es, no es menos cierto que cuando ellos ven las autoridades dicen, no, yo estoy pegado yo aquí. Pero cuando ellos ven la comunidad, que somos la misma gente de la comunidad, que lo concienciamos, yo creo que tienen entonces un mayor cuidado. Y en ese sentido, Lidia decía que nosotros queremos hacer una campaña de radio y televisión, ciertamente. Pero yo le decía a la comisión, y eso acordamos, que también vamos a visitar a alguna persona personal, aparte de la reunión que el gobernador dijo, que ya nosotros acordamos que se va a hacer, que es con todos los dueños de negocios, eso hacerlo personal de manera directa. ¿Con quién? Con la gente que más usa esos aparatos, personal. ¿Y qué más? Para que los países desarrollados que hoy en día, la música que usan es que a usted le da brega oírla, es porque ellos están conscientes del daño que hace eso. Pero todavía en este país no se está consciente del daño que hace la contaminación sónica, principalmente la música, que muchas veces la gente oye la música y coge para la bocina, no sabiendo el daño que se hace. Entonces nosotros queremos concienciar en esa parte, porque entendemos que concienciando a la gente, cuando se tome una medida, nadie va a poder decir no me lo dijeron. Y creo que Lidia, cuando hablaba de eso, nosotros hemos tomado eso muy en serio. Pero tampoco nosotros, que estábamos en el medio como comunidad, tampoco digan, no, pero ellos estaban ahí y no nos dijeron nada. Nosotros queríamos hacer primero el trabajo de campaña, de concienciación, para que la gente sepa que cuando se tome una medida, es una medida. Y la responsabilidad de ellos. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en la búsqueda de lo que es la sanidad de la población. Qué bueno que la sociedad civil y las autoridades del Estado, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, está comprometido con lo que es la salud de todos. Y una muestra de eso son estas reuniones de trabajo. Y le agradecemos al comité que está preocupado, y nos lo dice donde quiera que nos vemos, en poder accionar en beneficio de nuestros ciudadanos. Así que muchísimas gracias por la visita y por esta reunión de trabajo. Gracias. Una fotografía. Siga disfrutando de Seibo al día.